Un placer saludarlo. Bienvenido a este espacio y tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar del Club Sport Herediano que ayer en femenino venció 3-0, al Deportivo de la Liga Deportiva La Jolés. Nada que ver. ¿Cómo está, señor Carevic? Un saludo cordial para usted, señor Carevic. Bueno, un papel espectacular ayer de Gloriana Villalobos. Herediano gana. Y bueno, ahí está pues el resultado que prácticamente creo y siento que Heredia va a ser campeón. Felicitar a Club Sport Herediano. Para nosotros no fue tan gustoso, puesto que nos ganaron el partido, pero quiero felicitarla. Realmente siento que están haciendo bien la cosa, que están trabajando de la mejor manera. Y nada, felicitar sobre todo a la Liga Femenina, que ha crecido muchísimo. Exactamente, y tengo ahora sí, vía Zoom, a Gloriana Villalobos, esta jugadora del Club Sport Herediano. La verdadera la tenemos aquí. Te saluda a Berardo, bienvenida aquí, Gloriana, apelando el ojo. La admiramos increíblemente. Un papelazo, un partidazo el día de ayer. Y gracias por atendernos, ¿eh? Le saludamos aquí los compañeros de Pelando el Ojo, le habla Berardo, aquí está don Pablo Guzmán, el señor Carevic, el señor Chope, también el señor Casas, y también Gloriana Villalobos, su gemela, que ya casi va a hablar con usted. ¿Cómo le va, Gloriana? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, un gusto poder estar aquí, poder compartir este evento con ustedes. La verdad que es un placer para mí que me tomen en cuenta para esta actividad. Don Pablo Guzmán. Gloriana, bienvenida a Pelando el Ojo. Pablo Guzmán le saluda. Estamos contentos de que nos acompañe y también que nos cuente cómo han sido esos entrenos, cómo le ha ido en los partidos también. Bueno, yo creo que súper bien, gracias a Dios. Bueno, creo que se ha reflejado en la cancha el trabajo que está haciendo el equipo. Hemos estado trabajando bastante bien. El equipo ha estado enfocado en el objetivo, que yo creo que es muy claro, que es ganar este cuadrangular. Y bueno, creo que ayer dimos un paso muy importante para poder llegar al camino. Quedan dos partidos más, pero bueno, motivadas para, claro, lo que sigue. ¿Qué es lo que hace usted, Gloriana, para ser la mejor indiscutiblemente del Herediano? Bueno, creo que siempre he sido muy agradecida con Dios por el talento que me dio. Y bueno, siempre en entrenamientos trato de mejorar, trato de entrenar también algunos días extra para mejorar algunos detalles. Y bueno, creo que también depende mucho de lo que uno haga, porque uno, como uno se cuida, la alimentación que uno tenga, el descanso que uno tenga. Entonces son pequeños factores que yo creo que a la hora de jugar sí uno nota la diferencia. Lo quieren saludar aquí, don Hernán. Don Hernán, la tenemos en línea telefónica. Don Hernán Medford, venga, aquí tenemos a Gloriana Villalobos. Sí, primero que todo, saludo cordial ahí a toda la gente Pelando el Ojo. Gloriana, saludo cordial. Yo no sé si no me conoces a mí, yo sí te conozco, ¿verdad? Seguí los partidos de Herediano, me encanta cómo juegas. Me gustaría tenerte Cartago en un buen momento, pero yo sé que estás con Herediano. Te voy a hacer una pregunta rápida. Hemos visto la evolución del fútbol femenino aquí en Costa Rica, y me encanta. Como se está desarrollando, pero ¿qué crees que le falta a fútbol femenino en Costa Rica para dar ese salto, ¿verdad? Que esté así, un top, ¿verdad? Un top como Estados Unidos, ¿me entiendes? Creo que le falta un poco más de apoyo, un poco más de apoyo de parte tal vez de las instituciones. Ha cambiado muchísimo el fútbol femenino de hace unos años atrás, ahora creo que se ha visto el apoyo. Pero me parece que sí falta un poco más de ayuda. Muchas jugadoras, bueno, casi que el fútbol femenino es más que todo por amor, porque no es profesional y yo creo que ninguna puede vivir del fútbol femenino. Entonces, bueno, creo que son pequeñas cosas que hacen falta, pero creo que hemos mejorado mucho a como estábamos antes. Hay más apoyo de parte, por lo menos, de los medios de comunicación. Siempre están atentos a los partidos, siempre nos dan el apoyo que necesitamos. Las instituciones también han metido mucho la mano, nos han dado un empujón muy grande, por lo menos en general el Club Sport Herediano, que sí se ha metido muchísimo, nos ha dado un gran apoyo. Entonces yo creo que son pequeñas cosas que hacen falta, pero bueno, poco a poco vamos en ese camino. Gloriana, dígame una cosa, mi reinita, le saluda a Berardo Herrera, mucho gusto saludarle, pero quiero hacer una consulta. La gente, ¿qué le ha dicho en la calle cuando
¿Usted se ha dado cuenta que le imitan a Kim pelando los ojos? Bueno, yo creo que todo el mundo sí me ha hecho comentarios de que salgo mucho en Pelando el Ojo. Y bueno, una vez pude escucharlo y creo que quedé, la verdad, asombrada, hasta me asusté. Es un gran trabajo el que hace Katherine, la verdad. Creo que es de admirar lo que hace. Y bueno, la verdad es que no, siempre quedo asombrada y todo el mundo siempre me vacila y todo, y que lo hace súper bien, la verdad. Aquí le tengo su gemela para que conversen un poquito, para que se escuche usted en la imitación, ¿verdad? Aquí ya, le quiero dar a Gloriana la de Pelando el Ojo. Bueno, buenas tardes, Gloriana. Demasiado chido, de verdad, estar aquí hablando. Hace tiempo queríamos conocernos, de verdad que sí. Y yo creo que esta oportunidad que se nos está dando hoy me hace demasiado feliz y me impulsa, porque yo, de verdad, quiero hacer campeonas a las heredianas. Bueno, no, también muchísimo gusto. Creo que siempre lo había podido escuchar y todo, pero no tener como este tipo ya de acercamiento, tal vez. Y la verdad es que muy, muy buena, la verdad, como lo hace. Mi respeto, la verdad es que de admirar. Y no, le sale súper bien, la verdad. Usted no es de las que se enojan, ¿verdad? Que le emite. Ah, no, 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 no. Yo creo que me considero una persona muy. De cierta manera, decirlo, como una persona muy alegre, y este tipo de cosas me hacen muy feliz y también me da muchísima gracia. Bueno, qué linda, muchas gracias. Karevic, ¿quieres hablar con Gloriana Villalobos? Claro que sí. Sí, yo quería hacerle una consulta a Gloriana, le saluda a Karevic. Y bueno, la consulta es si tiene todavía la puerta abierta para regresar a jugar en el extranjero y dónde te gustaría jugar. Porque sos una referente. Y nada, me gustaría saber dónde te gustaría jugar en el extranjero y si tienes la posibilidad todavía latente en tu carrera, que te falta muchísimo fútbol que dar. Sí, la verdad es que es una opción que siempre está ahí. Me parece que el fútbol español está creciendo muchísimo. Uh-huh. Creo que la liga se le está dando muchísimo apoyo y se puede ver cómo está creciendo, y creo que le falta aún más en los próximos años. Yo creo que va a ser una de las mejores ligas en el mundo a nivel femenino. Entonces creo que es una liga que me gustaría mucho y me interesa mucho. Bueno, Chope también le quiere saludar, señor. Bueno, Chope, otro gran personaje Pelando el Ojo, que siempre lo hicimos también con mucho respeto. Señor Chope, la mejor futbolista de Costa Rica la tenemos hoy aquí en Pelando el Ojo vía Zoom. Buenas tardes, Gloriana. Felicitarla siempre por su trabajo, esa calidad futbolística que ha demostrado durante muchísimo tiempo. También lo hemos visto a nivel de selección. Trabajó con la selección, que ha sido un trabajo impecable. Y quiero felicitarla. Mi pregunta va en torno. No sé si usted lleva contabilizados sus goles. No sé si usted lleva una cuenta de cuántos goles ha realizado. Y también quería preguntarle, ¿cuál es el mejor gol que usted considera su favorito? Bueno, yo no llevo la cuenta, pero hace un tiempo sí me dieron el dato de cuántos goles llevaba, y desde ese momento hasta ahora solo he metido un gol más. Entonces llevo 29 goles, por lo menos en primera división, aquí en el fútbol nacional. Creo que no se me da mucho eso de meter goles, pero el gol que más ha sido más importante para mí, yo creo que fueron, bueno, por lo menos dos goles que metí con la selección. Uh-huh. En un premundial sub-17 en creo que, no sé si Islas Caimán o Granada, no estoy muy segura cuál fue, pero nos dio los puntos contra la selección de México. Entonces creo que fueron goles muy importantes para mí. Sí, yo me acuerdo ¿sí? cuando yo los anoté. Y, bueno, de cabecita, de media volea, de taquito. Sí. Bueno, no me acuerdo tan bien, pero bueno, la verdad, yo creo que algo de admirar de Gloria, la verdadera. La número 10, ¿verdad? La número 10. La mejor futbolista que hay en este país. Yo creo que es esa perseverancia, esa fuerza que tiene, y además de que sigue adelante con su carrera profesional, que es algo que ella siempre lo ha mencionado, ¿verdad, Gloriana? Trabajo social. Exactamente, trabajo social.
Y ella siempre me enseña también a mí a seguir adelante con los sueños, con las metas, seguir adelante, así como lo ha hecho en el fútbol. Y yo creo que eso es parte importante de ser una profesional completa en el fútbol. ¿Estás estudiando trabajo social? Sí, señor, estoy haciendo trabajo social. ¿Y cuánto te falta? Me falta como año y medio. Bueno, interesante, ¿verdad? Bueno, otro personaje que también tenemos aquí, sí, le quiere saludar, el señor Giacone. Bueno. Señor Giacone, entrenador también de fútbol. Tenemos a Gloriana Villalobos, soy aquí la verdadera y la imitadora de Pelando el Ojo, señor Giacone. Sí, bueno, primero, gracias por haberme invitado. Yo, cuando me dijeron que iba a estar Gloriana en Pelando el Ojo, dije, tengo que estar para conversar con ella y felicitarla por todo lo que está haciendo en el fútbol femenino. Ahora, quisiera que nos explicaras, porque bueno, ayer se jugaron un gran partido, ganaron 3-0 y están ahí de ser campeonas. Ahora, ¿qué es lo único que falta para que ya puedan levantar el título nacional? Bueno, sí, creo que ya estamos bastante cerca. Todavía faltan dos partidos, entonces no se puede celebrar toda nada. Creo que el fútbol es algo muy, muy circunstancial y cualquier cosa puede pasar, nada seguro. Entonces, bueno, estamos muy conscientes de eso. Y no, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que ganar en ese partido que viene contra Sporting para poder asegurar un poco más, tal vez lo que falta, pero como te dije antes, todavía nada está ganado. Gloriana, los zapriistas estamos con un colorón de que usted se lleva el zaprista, ¿eh? Sí. Pero sí. Los herdianos estamos felices de que seas ingrediente. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo el zaprista la fue a dejar de ir? Díganme usted, Tristán, no le va a dar color a uno, ¿eh? Y vieras el montón de morados que están escribiendo en las redes sociales de la falta que hace en zaprista. Gloriana, y que la hayan dejado ir es algo que le reclaman al Saprissa. Al Moradito. Sí, fuerte, fuerte. Dice, bueno, Luis Villarreal, dicen, ¿por qué se fue de Saprissa? ¿Por qué no está en Saprissa? Sí, claro. Bueno, bien por los heredianos, porque es mejor una extraordinaria futbolista. Sí, pero ¿y los morados? No, pero está haciendo un excelente trabajo. ¿Cómo es una cosa, Gloriana? Voy a abrir línea telefónica porque la gente a usted la quiere muchísimo. 905-222-0000. 905-222-0000. Para que hablen con Gloriana Villalobos, la verdadera y la de Pelando. Ay, perdón, perdón, Gloriana, es que se me cayó una cosa aquí. Alcohol, bueno, con Gloriana Villalobos, la verdadera, y con la de Pelando el Ojo. 905-222-0000. Recibimos esta llamadita inmediatamente. Adelante, buenas. Buenas tardes. Víctor Benavides les saluda. ¿Cómo están? Don Víctor, un placer. Felicidades. Gracias. Eres grande. Muchas gracias. En cuanto a la muchacha Gloriana, pues yo le deseo éxito, ¿verdad? ¿No? Y se fue a un equipo, me imagino que fue que le ofrecieron algo más, ¿verdad? Y obviamente, pues el interés también sirve y eso lo va a catapultar para el extranjero. Le deseo muchos éxitos y donde usted le vaya bien. Soy un morado de corazón y por eso me sale decirle que muchos se han ido de Saprissa y han superado. Entonces, un kit y la veamos retirarse en fútbol femenino en el Deportivo Saprissa. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, no estás para retirarte todavía, ¿verdad? No, todavía no. Falta un montón. ¿Qué pesó más en esa negociación para estar en Herediano? Creo que fueron varios aspectos. Como lo recalcaron antes, creo que siempre he velado mucho por mi carrera como profesional afuera del fútbol. Y creo que el Club Herediano me ofrecía más la posibilidad de seguir con mis estudios y de poder seguir adelante con mi carrera y también con mis sueños que tengo aparte del fútbol, porque también tengo anhelos y sueños aparte de ser futbolista. Entonces yo creo que Heredia me dio más posibilidades y me brindó más apoyo en ese sentido. Entonces yo creo que esos fueron los aspectos que también pesaron mucho para la decisión. Así es. Bueno, esa es la respuesta de Gloriana y ahora viene la respuesta de Gloriana de Pelando el Ojo. Sí, bueno, yo creo que esas cosas pasan en el fútbol. Siempre hay nuevas oportunidades. Uh-huh. A veces uno no se puede casar con solo un equipo, hacer las cosas bien siempre. En todas las oportunidades que se den, yo creo que hay que darlo todo, hay que hacerlo de la mejor manera y eso es lo que hago en el Club Herediano.
Otra llamadita, 905-222-0000. Hoy tenemos un programazo con Gloriana Villalobos, esta gran futbolista. Señor Chopper, recibimos la llamada. Vamos a recibir llamadita telefónica. Tenemos a Gloriana Villalobos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Una preguntita para Gloriana. Bueno, primero decirle que siempre la he seguido porque es una chica que se ve súper humilde, que de verdad le pone, cuando juega, da gusto verla jugar, y que siga adelante, porque los sueños se cumplen y yo creo que ella va por buen camino. Y le quería preguntar que si ella votaría por Norval para presidente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene mi voto ganado, Norval. Eso, Gloria. Vote gris y blanco. Ahora sí. Yo lo apoyaría. Eso sí, me tiene que poner el Ministerio de Deportes. Otra llamadita. La recibimos, señor Carevic. Sí, vamos a recibir otra llamadita. Muy buena tarde, le escuchamos. Estamos con Gloriana Villalobos. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, perfecto. Obvio. Ok, ¿me escucha, Gloriana? Sí, señor. Ok, primero que todo, me siento muy orgulloso y quiero que lo escuche todo el país. Me siento muy orgulloso de que Gloriana Villalobos haya pertenecido y esté en la mejor institución de todo Costa Rica y Centroamérica, el Club Sport Herediano. Usted es una de las personas que nos hace ser enormes en este país. Ninguno. Gracias, caballero. Gloriana. Le voy a decir algo. Adelante. Gloriana, la felicito. Estamos para ser campeones. El Team Florense, toda la afición del team las está apoyando. Y créame que entre más nos huelen duro, más heredianos somos. Así que adelante, la felicito, y no le importe lo que digan las demás aficiones. Usted es herediana porque usted quiso estar en el mejor equipo de Centroamérica. Así que vamos para adelante. Sentido herediano, señores. ¿Cómo son? Lo único que tiene Gloriana Morado es el pilot, nada más, ¿verdad? Enséñelo ahí. otra llamada, don Pablo Guzmán. Otra llamada, saludos. Tenemos a Gloriana Villalobos para que hable con ella. Saludos. Para que haga algo. Aló. Adelante. Aló. Adelante. Saludos. Bueno, sí, para Gloriana, muchas felicidades por estar en un buen equipo. Lástima que no esté en la liga. Obvio. Normal, para felicitarlo por el cumpleaños. Muchas gracias. Obvio. Y también a ver si me puede hacer el favor de saludarme a mi hermano, que hoy está cumpliendo también años, Luis. Bien. Fernando Artavia Porras. Eso, Luis. Fernando Artavia, muchas felicidades. Muchas bendiciones también para él. Bueno, yo no sé, aquí nos quedaremos hablando con Gloriana todo el programa prácticamente. Obvio. Pero yo quiero agradecerle a Gloriana porque desde el primer día que le puse el mensajito de texto ahí para invitarla a este programa de hoy, que a la gente le ha encantado, Gloriana. Usted, con esa humildad que la caracteriza, pues nos atendió y pues accedió a esta linda entrevista y la hemos disfrutado muchísimo. Así que agradecerle para no quitarle más tiempo, porque yo sé que está estudiando en estos momentos, está con clases virtuales, ¿verdad, Gloriana? En estos momentos. Sí, señor. En recreo. Y aquí se despide la Gloriana Villalobos de Pelándolo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, un honor, de verdad, haber hablado hoy. Al fin nos conocimos y espero que estemos en contacto para seguir agarrando volados de todo, del personaje que es, que admiro muchísimo. Y bueno, Gloria, yo creo que ahorita las dos vamos a estar más contentas porque vamos a jugar en el mejor estadio de Centroamérica. ¿No? Sí, señor. Así cierto. Es. Señor. Y bueno, muchísimos éxitos. Yo sé que van a campeonizar. Obvio. Y estamos aquí apoyando súper, súper chiva a las heredianas. Bueno, como lo dijo, era un honor también, un honor que me tomen en cuenta para este programa. Obvio. Y bueno, tener la oportunidad de poder hablar un rato conmigo misma, podría decir. Y no, también felicitarla, la verdad es que lo hace súper bien, es mucho talento lo que se necesita para poder hacer una invitación como esas. Obvio. Y no, la verdad es que gracias. Mi más grande admiración a usted y a todos los demás. La verdad es que tienen un programa excelente. Creo que hasta da gusto escucharlo. Cada vez que lo escucho me da gusto
y cada vez me río. Entonces, bueno, no, decirles que muchas felicidades también a ustedes, y ahí estamos para cuando me necesiten. Muchas gracias, Gloriana, muchas gracias, y como siempre, bueno, aquí haremos su invitación con mucho respeto, como ha sido característico durante muchos años en Pelando el Ojo. Que Dios me la bendiga, gracias, Gloriana. Amén, muchas gracias, igualmente. Obvio. Bueno, muchas gracias a Gloriana Villalobos, la gran estrella del fútbol nacional e internacional, ¿verdad? Y gracias a ustedes que están disfrutando el programa de hoy, 10 de noviembre, y ¿qué les parece si nos vamos para Toyota y estrenamos? Bien. Sí, porque usted puede hacer un trato en Toyota. ¡Hagamos un trato! Oye, cante, cante de alegría, porque se lo van a decir así. Vamos, hagamos un trato. ¡Hagamos un trato! Ya lo sabe, haga un trato y estrene Toyota 2021 con las mejores condiciones. Por algo es Toyota. A mí, precisamente a mi rey tradicional, me sabe a una buena carcajada con mis amigos. Rey tradicional es ese sabor de toda la vida que nos encanta. Rey, así sabe mi café. Cristian Tristán, tan, tan, tan. Gracias. Gracias a todas las personas que están con nosotros. Óigame. A través del Facebook. Les recordamos que pueden buscar la señal de Canal 2 a través del Facebook de Canal 2 Costa Rica y también el de Pelando el Ojo en esta red social. Dice Pedro: yo soy liguista, pero Gloriana es mucho con demasiado. Extraordinaria futbolista, mujer centrada y muy humana, dice Agustín Hernández a través de nuestras redes sociales. Obvio. Sobre esta entrevista con Gloriana, la verdadera. Y los invitamos a que ingresen y nos sigan dejando sus bonitos comentarios. Historias de terror, hablemos de historias de terror. La historia de terror es planear un paseo con la familia o amigos y cuando va a salir, que no le encienda el carro porque se quedó sin batería. ¡Que no le pase! ¡Vaya a la Huaca! Aprovecha 25% de descuento en todas las baterías Bosch con instalación gratis y hasta con garantía de 3 años. La Huaca, confianza y ahorro en cada repuesto. Regresamos con más de Pelando el Ojo. ¡Oh, oh, 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 oh!